Les presentamos y presentamos a los valencianos, por tanto, un presupuesto muy responsable, solvente, social y dinamizador de la economía. Les decía que ajustamos nuestros gastos a nuestros ingresos, con un nuevo esfuerzo, en la medida que hemos visto reducidas las transferencias del Estado. Por tanto, somos capaces de ajustarnos más, de liberar más recursos propios para mantener exactamente el ajuste entre ingresos y gastos, a pesar de la reducción de las transferencias del Estado. Excluyendo los gastos financieros, el 84% del presupuesto va a las necesidades de las personas y a mejorar el entorno de su condición de vida. El resto son servicios estructurales, lógicamente, de la administración de la propia casa, ¿no? Por tanto, este presupuesto, que yo agradezco el esfuerzo que se ha hecho de trabajo por parte de todos los servicios y de parte de los concejales, nace con la voluntad de seguir impulsando el crecimiento en nuestra ciudad y situar a Valencia en las condiciones óptimas, humanas y en las condiciones óptimas para aprovechar ese moderado progreso económico que se empieza a vislumbrar y cogernos nosotros a ser de las primeras ciudades en salir de la crisis.